Muy buenas noches, muy buenas tardes, buenos días para aquel que esté escuchando este video. En primer lugar, mi persona es el expositor Alvarado Acosta Adriano Toshiro, perteneciente al grupo RAME. A continuación, presentaré a los integrantes. Para la sala, María Fernanda López Arosta y Tatiana Lisset, Guamán Rivera G. Lourdes, Reina Dávalos y Beca Sandra y Flower Torres Leticia Mariola. En este caso, tenemos el tema del curso de Ecología General y Recursos Naturales. Contaminación atmosférica, corrupción política y enfermedades cardiovasculares en las antiguas repúblicas soviéticas. Primero, para comenzar, vamos a encontrar el glosario, en donde vamos a tener presentes las abreviaturas, siglas y términos usados para esta exposición. Tenemos el PM2,5, que es una partícula fina que se esparce fácilmente en el aire para así lograr, bueno, enfermedades respiratorias, debido a su tamaño menor de 2,5 micras. También tenemos un término como lo es la Unión Soviética, que fue un estado federal de repúblicas socialistas conformada por 15 repúblicas soviéticas, que al día de hoy ya son países independientes. También tenemos el término de sostenibilidad. Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, para así garantizar un equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Tenemos las SV, mejor dicho. Son las enfermedades cardiovasculares que se da por las partículas finas en el aire, produciendo una serie de daños como insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, aneurisma, entre otros. Tenemos también la EPOC, que vendrían a ser las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que son producidas por pequeñas partículas finas en el aire, obstruyendo así la circulación del aire dentro de los pulmones. Bueno, para comenzar con una breve introducción, vamos a decir que este trabajo, en este momento presente, busca dar un énfasis en el continente europeo del este, cosa que en anteriores trabajos nos concentramos en otros lugares, mayormente en América. En este caso, vamos a ir directamente al continente europeo. Vamos a ver las problemáticas del cambio climático. Vamos a ver las problemáticas también que tiene la contaminación atmosférica en las enfermedades respiratorias causadas por esto. En esta ocasión también tendremos que este aumento se debe de igual manera al colapso de la Unión Soviética, porque es debido a que al separarse y al lograr independencia cada uno, básicamente dejamos a las antiguas repúblicas soviéticas en una situación de fragilidad política y económica, ya que al no ser uno solo, básicamente comenzarían a defenderse por sí mismos, el ser independientes y manejar su propia economía. Todo esto demostrando que hay un aumento de corrupción en los gobiernos que está relacionado con la disminución de la sostenibilidad medioambiental, porque si bien sabemos, se encuentra lo que es la conservación, la explotación y la preservación. En este caso, lo que se busca es una conservación, básicamente el sostener la sostenibilidad de los recursos ambientales. En este caso, en la Unión Soviética, vemos esto de manera muy explotada, en donde vemos una disminución de sostenibilidad, conllevando al aumento de enfermedades respiratorias y otros problemas más severos. Hasta aquí la introducción, continúa mi compañera. Bueno, mi nombre es Leticia María Flower Torres y voy a continuar con la reanudación acerca de este tema. Primeramente, luego de saber la introducción, podemos sacar dos ideas centrales. La primera siendo acerca de más o menos el porqué. Y en esto se viene a ser que los gobiernos corruptos de la ya disuelta Unión Soviética hicieron que su transparencia económica simplemente la ocultaron, esto causando claramente una incertidumbre y haciendo que el desbalance económico que ellos tenían obviamente quede desbordado, y más con la caída de la Unión Soviética, su economía siendo drásticamente afectada, y esto también aumentando que el sector informal no cumpliera las normativas ambientales, esto también llegando como consecuencia a producir la contaminación atmosférica y el incremento de las partículas moleculares 2,5. Bueno, ahora, la contaminación atmosférica afectó gravemente en Europa del Este, porque la contaminación viene a repercutir en la salud de las personas, con enfermedades crónicas tales como las enfermedades cardiovasculares o hasta pulmonares que ya no llegan a tener cura, y incluido el cáncer.
La contaminación atmosférica llegó a ser un grave daño en la salud de las personas. Bueno, al saber básicamente las ideas centrales de esta exposición, podemos llegar a la conclusión de que la corrupción en la antigua República Soviética jugó un papel fundamental en la contaminación atmosférica, aumentando de esta manera la tasa de enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonar obstructivas crónicas y los accidentes cerebrovasculares, e igual manera el cáncer. Debido a esto, se busca promover una energía limpia y renovable para así cumplir con las políticas actuales de control de la contaminación atmosférica para disminuir de esta manera dichas enfermedades en la actualidad. Porque si bien sabemos los tratados que se sostienen, las políticas medioambientales básicamente van a ayudar a que esta parte de Europa del Este mejore en lo que implica políticas ambientales. Y de esta manera mejorará en el hecho de disminuir las enfermedades que están condicionadas por la contaminación atmosférica y la contaminación medioambiental. Bueno, con esto sería todo. Muchísimas gracias.